A mí me gusta mucho dibujar. Me gusta dibujar, pintar, hacer retratos, dibujar, pintar. Estamos muy cerca de la estación Santa Lucía, en Recreando. Nosotros vamos a trabajar los espacios que más nos gustan de nuestra casa. Entonces la propuesta es que en el adentro o en el afuera construyamos ese espacio. Estamos trabajando con unos chicos del Colegio Manuel Uribe Ángel y esta es la segunda sesión con la Red de Artes Visuales. En este caso, viendo la demanda específica de estos chicos que quieren experimentar cosas nuevas, variamos lo que sería una actividad de dibujar el espacio preferido de la casa por calcar una parte de nuestro cuerpo y adentro crear un espacio de casa. Tienes la cantidad de vaselina y se la vas a empezar a esparcir muy bien. La idea es ponerlos a ellos en pensar sus espacios, sus hogares, que observen detalladamente cómo son, para llevar el arte a un nivel de reflexión sobre estos lugares. Uno siente mucho frío en las manos. A eso damos tu forma de dibujar, de escribiendo, a pintarlos en 5 minutos, a ver. Como que alguien dice algo de la casa, tal, y uno lo dibuja mientras que él dice que dibuja. Las tiritas hay que cortarlas muy pequeñas porque hay partecitas del cuerpo que... Esta red inició ahorita en agosto, está regada por toda la ciudad. Barrios de diferentes estratos, comunas muy diversas, corregimientos. Hablamos de trabajar el ser humano desde los valores, desde la reflexión, desde el pensamiento crítico. Y todo esto por medio de los lenguajes del arte. La pintura, la música, el teatro, la escena corporal. El arte quiere dejar de ser esa cosita por allá para unos cuantos especiales elegidos y llegar realmente a las personas. Parece que es una manera de llegar directamente a la comunidad, brindarle opciones distintas a través de materiales, de herramientas, algunas veces de técnicas, pero más incentivando como lo que hay aquí, trabajo en equipo, cuidar al otro, cuidar al compañero, poder escuchar, poder atender a algo, ser solidario. O sea, es apuntarle en realidad a un ser humano bien, a un ser humano que desarrolle sus facultades, sus capacidades. Sorprendida porque no me imaginaba todo menos que menos esto cuando me pasaron este cosito que iremos a hacer. Estoy sorprendida y también estoy ansiosa por saber qué seguiremos haciendo conmigo. Yo pienso que soy en mi trabajo soñado, siendo un amante del arte y también gustándome tanto trabajar con la gente, pues y tener como una comunicación y una conexión con las personas y poder sacar el arte de esa burbuja impenetrable y hacerla una cosa más sencilla y a veces hasta práctica y disfrutable para los que no están en el medio del arte. Yo me siento muy contenta, me gusta, hago las cosas con mucha entrega porque creo en eso, creo mucho en el proyecto. Laura Vanessa Taola, Elisa Andrea, Brian Alexander Usmen, Leandro Giraldo, Jefferson, Wilber, Valencia, Santiago, Daisy, bueno, Daisy, Nivel. Recuerda la gracias.